¿Qué pasa, gentecilla? ¿Cómo estamos? Seguimos con Mad Max, donde lo dejamos la última vez. Estamos. Uy, la cámara cambia aquí de forma muy rápida. Estamos aquí en Gastown de nuevo. Hemos matado a la mano derecha, por decir así, del jefe supremo, Scrotus. Y este se ha vengado de nosotros, matando a la señora. A la niña llamada Gloria. Y a la madre llamada Hope, Esperanza, que cutre esa que sí, pero bueno, no pasa nada. Y ahora pues queremos venganza porque nos hemos enfadado. Y vamos a ver si tenemos suerte. Estamos buscando dónde está Scrotus. Y creemos, bueno, Mad Max cree, que el médico que lo salvó después de pelear ahora la última vez, después de las carreras, sabe dónde está, porque fue un warlord de una vez, un señor de la guerra. Y ahora mismo nos encaminamos hasta ahí. Oh. Oh, vale. Estamos a punto de ir a por el final. Que nos den. Que miremos si tenemos toda la actualización. A ver, yo de aquí. Este no se puede. Este 1800 no tengo. Tampoco es que le suba mucho. Defensa. No se puede más. Si yo quito. Aquí tampoco podemos nada más. Aquí tampoco. Es que no hay nada nuevo que pueda ponerle. Puedo cambiar el coche por otro diferente. Este no me gusta demasiado. Este tampoco. Me gusta este. Y. ¡Ay! Que no, ya lo sé. Y si no, este. Pero yo me quedo con el que tenía. No, este. Pues nada, no hay nada nuevo, así que vamos allá, a ver si matamos a Scrotus y si no, pues a jodernos. Pero vamos a matarlo. Vamos a empezar la misión. Where's Scrotus? Scrotus. I will tell you where to find him. Your fame walks on its own. And your shadow has grown. And my blood has fueled legend. Scrotus is settled on roadside. Y pido perdón de nuevo por mi voz. Aún tengo la nariz tapadísima. Pero eso no nos parará. Bring his corpus gratis to the organic mechanic. And let the blood serve. Now my blood returns for you, Scrotus. Este también quiere matar a Scrotus. ¡Oh! Ahí están de nuevo. Volvemos al principio del juego, básicamente. Ole, vamos allá. Estamos. Ah, no puedo poner el mapa. Vale. Otro que se queda atrás. Yo mientras no tenga que petarlos a todos. No sé cómo tengo que darle tampoco. Me estoy haciendo daño a mí, joder. Joder, me estoy destrozando a mí mismo. Eso no es lo que quería hacer, pero bueno. Hay que eliminar la maldita escolta primero.
sé, así ya no conducen. No debería, por lo menos. A ese no puedo. Vamos. Vaya hostia, me andaba ahí, por Dios. Ahí, ahí. Muerto. Ya no quedan muchos, ya no quedan muchos. Solo queda este. No puedo hacerle nada, sí. Ah, queda uno por detrás, vale. Vamos, ¿dónde estás? Vamos. Ay, no se ha caído, qué cabrón. Bueno, se ha ido el grande, ahí. Me tengo que petar la escolta. ¿En serio? Vamos a por el grande. Ya solo hay que ir a por el grande, vamos. ¿Dónde está? Uy, está por ahí. No, sí, muy emocionante esto ahora. Voy rápido, ¿eh? Para ser tan grande el cabrón. Joder. Vamos, vamos. Ah, no. Pero ¿por qué? Joder, tengo que chocar, ¿en serio? Vamos. Vamos. Aún le queda otro. Vamos a hacer que arda de nuevo. Qué pesado este, por Dios. Bueno, y a mí tampoco es que me quede mucha vida. Ahora, joder. Vamos otra vez, vengo aquí por otro lado.
¿A dónde va? ¡A la vuelta! ¿Desde cuándo hace eso? ¡Oh, toma! ¿Por qué da la vuelta? ¡Joder! Que casi se cae. I can bring life back into her lungs still. Black fingers will heal her, say. Come on! What were we? Pues vas a caer, lo siento. Pero él no ha muerto. Va a caer, va a morir. ¿What? Vamos allá. Uno. ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? Palos, palos, palos. Ahí. ¿Dónde está? Oh, he fallado. Vamos, ¿dónde vas? Vamos. Vamos, venga. Ahora, venga, conduce, cabrón. No viene. Fallado, joder. Mierda. No parecía que se movía y al final sí, ¿dónde está? Palitos, 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 ¿dónde están? Vamos. Ven aquí, ven. Warrior, killer of men, taker of lives. You made him. You made him. Op. Y el coche explotó. Y explotó. Y por los aires fue volando y no volvió. Vamos. Míralo ahí, con el agujero por el que le metí la motosierra. ¿Está muerto? Ah, no sabía.
Ah, es la parte de la motosierra. Vale. Este va a ser otro V8 seguro. Venga, y el coche funciona, claro. ¿Y ahora? Ah, vale. Creía que se iba a tirar también. Pero no. No se tira. Oh, se ha dejado el esto. ¿O qué va a hacer? Vamos a ver qué va a hacer ahora. ¿Ah? Conducir así, vale. Parece que el juego se termina. No me ha gustado el final, ha sido demasiado fácil, creo yo. Pero esto ha sido, gente, esto ha sido Mad Max. Nos hemos terminado el juego por fin. Creo que han sido 35, 36 o yo que sé cuántos vídeos. ¿Me darán el control? No, primero créditos, efectivamente. Y aquí vienen los créditos, gente. El juego se ha terminado. Nos faltan muchas cosas, bueno, me faltan muchas cosas secundarias por hacer, es verdad, sí, no he ido a por todas las bases, no he hecho todas las misiones secundarias, no he hecho apenas carreras aparte de las que he tenido que hacer, pero tampoco voy a hacerlo, me he pasado la historia, que ya ha sido suficientemente larga, pero el juego no me gusta suficiente como para que siga jugando, se hace muy repetitivo, mucha conducción, se hace bastante lento y aburrido. Y mira, me alegro, me he pasado el juego, me he pasado la historia. He matado a Scrotus, aunque el final, personalmente digo que me ha decepcionado. Porque ha sido muy fácil, no sé. Podría haber ido, ha sido más difícil el convoy o una lucha uno a uno más difícil al final. Me ha decepcionado, decepcionado, joder. Ha sido un poco muy fácil, pero bueno. Cada juego tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, así que yo os joder, se me va la voz, me cago en todo, no es que esté triste, ¿eh? Yo espero que os haya gustado y que hayáis disfrutado un poco, y si no, pues lo siento mucho, quizá con otro juego disfrutéis más. Así que nada, yo espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, gentocilla, hasta luego.